Y que los más chiquitos tenemos muy a gala ser paisanos de Don Quijote. Resulta que la historia que os voy a contar hoy tiene que ver muchísimo con locos y libros. Y no me negaréis que no hay nada más quijotesco que un loco con libros. Bueno, pues aquí los tenemos a los tres. Tenemos al editor con este sombrero tan elegante. Ha venido también el autor con una boina bohemia de lunas, luego veremos el porqué de las lunas. Y tenemos ahora alguien más que hable, sí. Tenemos aquí una gorra de. ¿Esto qué es? De la NASA. Este es un ingeniero, amigo del autor que se habrá acordado. Recordad que esto es un microcabaret literario. Cuando dije que íbamos a hacer un microcabaret literario, por ejemplo, mi hijo Pablo, que está aquí sentado, me preguntó, papá, ¿vas a bailar? Bueno, yo no lo descarto. Hubo una amiga que me dijo, ¿te vas a desnudar? No sabemos qué sorpresas nos depara la noche. Pero tenemos el 3.0, escritor, editor, distribuidor. ¿Cuáles creéis que son las herramientas más importantes del escritor? Muy bien, un boli y un cuaderno. Claro que sí, pero recuerda una cosa. Ah, que estábamos hablando del siglo XXI, del autor del siglo XXI. Y en el siglo XXI, el bolígrafo, el cuaderno, la pluma que usaban los románticos, ya no se usa tanto, los escritores ya no escribimos tanto con cuaderno y con bolígrafo. ¿Cuál será la herramienta más importante del escritor en el siglo XXI? El ordenador. ¡El ordenador! ¡Muy bien! El iPad, la tableta, todas esas son herramientas del siglo XXI. Pero bueno, en todos los tiempos ha habido una herramienta incluso mucho, mucho más importante que el ordenador y el iPad y los bolígrafos. Esta pregunta sí que es súper difícil. Niños, hay que concentrarse. Esta va a ser muy difícil. De hecho, es tan difícil que tengo un premio para vosotros si la acertáis. Tengo una PlayStation aquí para el niño que acierte la respuesta a esta pregunta. Los cuadernos lo utilizamos para inventarnos historias. Se llama la imaginación. ¿Has dicho imaginación? ¡Has ganado una PlayStation! ¡Contado! Esto sí que ha sido una sorpresa. Bien, pero la imaginación, como iba diciendo, era un instrumento de todo. Ahora yo voy a pedir al respetable público que habéis venido a abarrotar esta sala de exposiciones de Electriprix que ayudéis a los niños. ¿Cuál puede ser la herramienta fundamental del autor, editor 4.0, siglo XXI, Mortal Kombat Extreme? Tengo otra PlayStation para que lo adivine. ¿Cuál? El carro. ¡La carretilla! ¡Muy bien! Yo me he hecho editor, me he hecho distribuidor, me he hecho carretillero 4.0. He vendido mi alma al diablo solo para que estos libros lleguen al lector. Yo creo que hay que ser un poco pijo para hacer esto.
Perdón, que no me he presentado. Como ha dicho el editor Manuel Dorado, yo soy el escritor Manuel Dorado. Bien, situación del relato. Estamos en una nave espacial. Es la hora del almuerzo. Leo. Un castigo. Cuando vi la estación espacial con su forma de C, pensé, C, C de castigo. ¿Es un castigo? Cuando vi la estación espacial con su forma de C, pensé, C, C de castigo. ¿Se puede saber, mi querido amigo, que la forma de C es para que las naves de ruta hiperdimensional atraquen en su cara exterior? Son de mayores dimensiones, mi querido amigo Paco. Cálmese, mire, mire. La cola apenas da ya tres vueltas al comedor. Debe haber unas 800 personas delante nuestro, nada más. ¡No me diga! Eso sí que es mala suerte. ¿Eh? ¡Triquiotas! ¿Pero cómo que...? ¡Triquiotas! Y que el amigo Paco no se exalte, que le va a sentar mal la comida. Pero, dígame, si es tan feo el señor Cebollano, ¿por qué lo retiene tanto tiempo en el dique? Sí, yo no lo retengo. Total, me callo, le meto las coordenadas, ¿no? Oigo como pita el receptor de su nave, digo, qué bien, trabajo cumplido, ya se puede largar. Pero de pronto el bicho se tira un eructo y activa la computraductora. Yo siempre había pensado que las compus tenían voz metálica, como de robot o algo así. Pero no, tienen voz de tía. De tía buena. ¿Y bien? 13. ¿Cómo y la tía guarda de la compu, escupe los 13. Mire, que amigo Paco. Madre mía. Indignante, que es amigo Paco. Y este muriano que no se mueve. No se mueve nada. Nada, nada. Sí, sí, disculpe, caballero. Mire, ya nos movemos. Magnífico, ¿cuánto será nuestro tubo? Tengo hambre. Pero. No. ¿No podría ser que la computadora estuviera mal ajustada? Quizás podría hablar con un tecnolingüista. ¿Los tecnolingüistas? Yo soy tecnolingüista. Me doctoré por la Universidad de Zaca. Por eso hablo tan jodidamente bien. Ya decía yo. Mi preferido es el número 5. Lleva pollo de río, ensalada de trifolias, patatas sintéticas fritas, pollo de río, ensalada de trifolias, patatas... No, no, no. ¿Qué me has dicho? Que tome. Pollo de río, ensalada trifolia, patatas sintéticas, tita. Pollo de río, ensalada trifolia. ¿Un 5? ¡5! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Eso es! ¡Me voy pitando! ¡Me voy pitando! Comida, ¡eso es! Comida. ¡Tengo que me adique! ¡Paco, se muy bien! ¡Puede ir! Gracias. ¿Y qué se responde? De nada. 14. ¿Qué? La señorita de Hurtado, qué simpática. Y el cebollano se gira y se vuelve hacia su nave. Se vuelve otra vez. ¡8! La señorita ha dicho 8 y ahora. ¡8!
Gracias, Alejandro. Regalo. Eso no es un regalo. Seguro que es otro marrón. Si tú crees que es un regalo, vete tú a por él, hombre. Claro que sí. Sí, voy. ¿Qué? ¿Y si no es un regalo? ¿Y qué leche se me ha dorado? No sé. Voy a preguntar a tus amables señores. A ver, ¿hay aquí algún Manuel Dorado? Yo no soy, ¿eh? No, yo no soy Manuel Dorado. De verdad que no. Aunque parezco dorado, la verdad es que no soy. Soy yo. Tu padre. Sí, de hecho está. ¿Manuel Dorado? Don Paco, ha sido ascendido del dique Ultia Especie. Se le ha asignado un nuevo dique de tratamiento de residuos intergalácticos. Ale, a limpiar mierda. Y se va con un fuerte aplauso del público. ¿Cómo son los personajes? Iba diciendo que de mi novela, de mis vivencias como escritor. Madre mía. Niño, decidme algo, ¿cómo saco la compotraductora de aquí? Y resultaba que las computadoras en esta historia tenían patitas y podían salir de la escena con un fuerte aplauso del público. La novela va de algo muy parecido a lo que ha ocurrido aquí. Es una persona que tiene la capacidad de llevar toda su imaginación a la realidad, como yo cuando escribo los personajes se mueven. Bueno, pero esta persona puede llevarlo todo lo que imagina a la realidad. Resulta que tiene los poderes de un dios. Muchos diréis, eso es muy deseable, me gustaría tener esos poderes. La novela lo que plantea es la duda de, bueno, pero sí, pues, poder está bien, pero ¿somos capaces de gestionarlo? ¿Alguien es capaz de gestionar tanto poder? O más bien, eso, más que un poder, sería una maldición, como le ocurrió al rey Midas. Eso es a lo que se enfrentan los personajes, y lo hacen en una trama de aventura e intriga que yo creo que puede ser muy agradable para el lector. Yo os recomiendo que la leáis. Creo que os va a gustar, leedla. Os va a gustar. Creedme. Pero claro, creer a un escritor con boina de lunas. Las lunas son por el sueño que paso escribiendo. Ahora, hablar en serio. Me gustaría hablar en serio un rato. Nos vamos a traer aquí a un ingeniero. Tenemos ahora. Bien. Nada menos que de la NASA, como ha explicado el editor Manuel Dorado y el escritor Manuel Dorado, yo soy el ingeniero Manuel. Los ingenieros somos gente fiable y seria, muy seria. No hay más que ver a estos cuatro personajes del grupo teatral, los tres o cuatro fantásticos, que por cierto son ingenieros todos. Serios, serios. Pues somos serios, dicen algunos de mis lectores. Bueno, me dijo una chica que además me hizo una reseña en una revista, me dijo, mira, tú has vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Porque describes tan bien la vida y los detalles cotidianos allí que me has transportado. Pues no, no he vivido en Estados Unidos, pero me encanta que me diga que me he transportado hasta Estados Unidos. Esto es muy bueno para un escritor. Otro que me dijo, no he podido dormir, no podía parar de leer. Me acabé la novela a las 5 de la mañana. Me alegra mucho que un lector pase sueño. Me resulta incluso justo después del sueño que he pasado yo. Me halaga muchísimo. Y aquí los créditos merecidos de gente que me ha ayudado en esta historia. En esta historia entré absolutamente solo. Y he hecho muchas cosas solo, como os he contado, pero es increíble la cantidad de gente que te sale por el camino y te dice, oye, que yo quiero hacer algo. No hay que pedirlo siquiera. Vienen actores y dicen, queremos hacer algo, quieres que montemos algo. Viene
Nino, que es el boss de Electric Bricks, y dice, oye, tienes aquí un espacio donde puedes montar esto. Pido un fuerte aplauso para el boss. Donde los constructores de Lego, como los Midas, llevan su imaginación a la realidad. Y por supuesto, me gustaría que me acompañasen los miembros de los tres o cuatro fantásticos que también llevan su imaginación a la realidad. Plomo por oro, infeliz superhéroe contará. Eres un mesías de cartón, vacua esperanza humana. El club del agujero secreto te salvará de este arma. Paradojas que saltan al vacío para desaparecer de tu alma. Mónica, bello canal con crucifijo, travesuras en el sofá. Te guiña un ojo con su ombligo. Mónica, todos con de poder convertir deseos en realidad, crear un divino ser que nos libre de la maldad, un Midas al que temer.